En la segunda mitad del siglo XVIII, los reyes españoles de la Casa de Borbón, Carlos III y Carlos IV, sumidos en una terrible bancarrota económica, emprendieron una serie de reformas profundas para asegurar el control de sus colonias en América, conocidas como las reformas borbónicas. La aplicación de estas medidas significó para la Nueva España desmedidos impuestos y préstamos forzosos y un aumento del descontento que dio paso a los primeros levantamientos a favor de la independencia de México. Hacia el año de 1750, el país que hoy llamamos México recibía el nombre de Nueva España y era la colonia más importante que la corona española tenía en el vasto continente americano. A diferencia de los siglos anteriores, su población indígena se estaba recuperando de la gran mortandad sufrida durante la primera etapa de la conquista española. Asimismo, después de más de 200 años de mestizaje, se había disuelto en buena medida la drástica distinción entre indios y españoles. Aunque las diferencias económicas entre un grupo y otro continuaban siendo evidentes. Viajar por su inmenso territorio no era imposible. Las distancias enormes y los peligrosos y malos caminos hacían que el transporte de mercancías a gran escala fuera un riesgo. Solamente la plata y algunos productos de importación que llegaban desde Europa y otros lugares al puerto de Veracruz ofrecían a sus mercaderes la suficiente ganancia como para realizar viajes distantes. En general, la Nueva España era un conjunto de regiones en la cual cada una producía lo que necesitaba, y el comercio se daba casi exclusivamente entre los pueblos más cercanos. La mayor autoridad civil de la colonia era el virrey, en el cual depositaba el monarca español las más importantes tareas como administrar, vigilar, cobrar impuestos y encabezar las operaciones militares. El virrey delegaba su poder en los llamados alcaldes mayores, que fungían como sus representantes en las distintas regiones. Dado que los alcaldes mayores y otros funcionarios no recibían un sueldo, se les permitía valerse de sus cargos para hacer negocios personales de todo tipo. Por ejemplo, compraban mercancías locales a muy bajo costo y luego las vendían en otras localidades a un costo muy alto. Sus negocios así eran tan buenos que dichos cargos se ponían en venta al mejor postor. Aunque los funcionarios virreinales estaban obligados a garantizar que el rey de España obtuviese íntegros los impuestos, rentas y otros tributos de la Nueva España, en la práctica, buena parte de estos recursos se repartían entre el propio virrey y sus funcionarios.
rey de España, estaba tan lejos que no tenía ninguna posibilidad de ejercer un control efectivo sobre la más rica de sus posesiones de ultramar. Sería hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando el nuevo rey de España, Carlos III, de la dinastía de los Borbones, se empleó a fondo en la corrección de los vicios que existían en sus colonias del Nuevo Mundo. Inspirados en las ideas del llamado despotismo ilustrado, igual que muchos reyes europeos, los Borbones cambiaron su forma de gobernar, construyendo un gobierno autoritario y eficiente, obsesionado con la idea de extraer cada vez más riquezas de los territorios bajo su dominio. La voracidad repentina del Estado español, además de seguir las ideas de moda, obedecía a causas de verdadera emergencia. Debilitada por la contundente derrota en la llamada Guerra de los Siete Años, donde perdió el territorio de la Florida a manos de los ingleses, la corona española veía amenazadas el resto de sus posesiones coloniales. Además de los ingleses que en el Caribe ya habían invadido Cuba, también los indios apaches y los colonos europeos y estadounidenses en el norte de la Nueva España amenazaban con tomar posesión de territorios que la corona no podía defender cabalmente. Sacar dinero y recursos de donde fuese, y en el menor tiempo posible para fortalecer el imperio, serían desde entonces los propósitos más importantes de la política española en sus dominios de América. A estas políticas se les conocería como las reformas borbónicas. La solución al problema de los recursos fue pragmática. Había que sacarlos de donde siempre habían salido, principalmente de las arcas novohispanas. De esta forma, para realizar un diagnóstico confiable sobre las medidas que deberían tomarse, el rey Carlos III necesitaba a un hombre determinado, inteligente y, sobre todo, de una lealtad indestructible. Lo encontraría en José de Gálvez, un malagueño de 41 años con gran experiencia política y una firme convicción sobre las medidas que debían tomarse. Puesto a recorrer los territorios de la Nueva España, el llamado visitador general se dedicaría durante años a tomar nota de todo lo que debía ser juzgado y corregido, lo mismo en el terreno económico que en el político y el militar. El visitador José de Gálvez encarnaría así la mano dura de las reformas borbónicas en todo el territorio colonial, tal como si fueran los ojos y el criterio mismo de su rey, Carlos III. De la mano de José de Gálvez, las reformas borbónicas llevarían a la práctica algunas medidas importantes. Por ejemplo, el cobro de más impuestos a un número mayor de personas, el nombramiento de funcionarios leales al rey que no le defraudaran a la hora de cobrar y enviar los recursos, y finalmente, el monopolio por medio de los llamados estancos reales, de la explotación de ciertos productos muy apreciados en la Nueva España, tales como la pólvora, el tabaco, los naipes y el pulque. En cuanto a la plata, el principal producto de exportación, se mantuvo una política de apoyo a los mineros bajando los precios del azogue y la pólvora, materiales que eran necesarios para la producción de las minas. Con esta política proteccionista, la producción aumentó considerablemente junto con los ingresos reales. El tabaco, que tenía como principales consumidoras a las damas de todas las clases sociales, su producción y comercio, monopolizados por el rey, creció como nunca, de tal forma que se convirtió en el segundo mejor negocio de todo el territorio. Asimismo, dispondrían con audacia la legalización del aguardiente y ordenarían su venta a través del estanco real.
dado que la fabricación de aguardiente había sido considerada ilegal, sin que esto impidiera que muchos lo produjeran y consumieran. El monopolio de este licor por la monarquía aseguró una nueva y muy atractiva fuente de ingresos. Los juegos de azar, las ferias y las famosas peleas de gallos constituyeron otras fuentes de buenos ingresos para la realeza. En una apertura inusitada de los puertos y fronteras, en lo que se llamó el comercio neutral, también se permitió que la Nueva España pudiera hacer negocios con algunos países que no estaban en guerra con la corona, dando como resultado el florecimiento de nuevos negocios. La determinación de José de Gálvez por imponer las reformas borbónicas le llevaría también a desmantelar el viejo sistema de gobierno y privilegios. En el nuevo esquema gubernamental, el territorio novohispano se dividió en 12 grandes regiones llamadas intendencias reales, que dieron una nueva organización a la Nueva España. Para gobernarlas, se sustituyó a los antiguos alcaldes mayores por funcionarios que con el nombramiento de intendentes deberían tomar las decisiones más importantes en lo que tocaba a la economía, la justicia y la acción militar. A diferencia de los alcaldes mayores, los intendentes se encontraron sujetos a un sueldo fijo. Debían obediencia estricta al monarca y estaban impedidos para lucrar por cuenta propia. Esta organización territorial, a pesar de que causó en un principio conflictos por la fijación de fronteras entre las intendencias, sirvió de base, tiempo después, para la conformación de los estados que hoy constituyen la República Mexicana. Sin embargo, había un tema central en el cual el rey Carlos III y sus reformas borbónicas se habían abstenido de tocar. Se trataba de la religión y del enorme poder de la Iglesia en la Nueva España. En 1767, un decreto real ordenó la expulsión de la Orden de los Jesuitas de la Nueva España y de todas sus colonias en América. Los jesuitas, cuya labor había sido clave en la colonización de las áridas y peligrosas tierras del norte, habrían de abandonar en menos de un año el país que habían forjado por más de dos siglos. Su gran influencia como educadores revolucionarios, su negativa a obedecer al rey de España antes que al papa, y su desdén por las políticas oficiales terminarían enfrentándolos al monarca. En el reducido núcleo de habitantes novohispanos que gozaba de cierta educación, la expulsión de los jesuitas, que en buena medida habían sido sus maestros, causó un gran malestar contra las autoridades españolas. Asimismo, las nuevas disposiciones que permitían al Estado castigar a los sacerdotes que violaban la ley civil provocaron indignación entre la gente humilde, quienes veían en los custodios de la Iglesia a seres semidivinos, no solamente por su intervención en cuestiones religiosas, sino porque afectaba los intereses del virrey y sus funcionarios, y también porque la bonanza económica solo beneficiaba al rey. Las reformas borbónicas encontraron desde el principio grandes resistencias. Estas resistencias forzaron un cambio en la política del nuevo rey, Carlos IV. La nueva forma de gobernar de la corona española se vio reflejada claramente en la reducción del poder de los intendentes o gobernadores locales, los cuales, a la muerte de José de Gálvez, debieron supeditarse al virrey de la Nueva España en turno, conocido como el segundo Revillagigedo. Para los primeros años del siglo XIX, podía decirse que el principal propósito de las reformas borbónicas en la Nueva España se había cumplido.
los ingresos de la corona se habían multiplicado por 4. Y los novohispanos pagaban al rey un 70% más de impuestos que los contribuyentes de España. A pesar de ello, las guerras europeas en que seguía envuelta la monarquía, y especialmente los gastos militares que implicaba la defensa de sus fronteras en las colonias americanas, hacían insuficiente cualquier cantidad de dinero. El nuevo rey Carlos IV y sus ministros cayeron entonces en franca desesperación y se vieron obligados a adoptar medidas extremas como pedir préstamos y donativos a los hombres e instituciones más ricas del imperio. Así, en la Nueva España, los poderosos consulados de comerciantes y empresarios de México, Veracruz y Guadalajara, así como el Tribunal de Minería, sirvieron al rey Carlos IV para recaudar grandes cantidades en el tiempo más corto posible. Sin embargo, la urgencia del monarca no conocía límites. El rey se apropió también de los recursos de los pueblos y villas más humildes, de los bienes de las comunidades indígenas y del dinero que los funcionarios civiles y militares guardaban para sus viudas en los llamados montepíos. En 1804, el rey ordenaría la aplicación de una medida extrema que terminaría de empobrecer e indignar a los ciudadanos novohispanos. Mediante un decreto real, obligó entonces a la iglesia a entregarle los recursos que tenía guardados en un fondo especial, compuesto por los pagos que muchos ricos y pobres le daban para que efectuara misas para la salvación de sus almas. Este ahorro, llamado de capellanías y obras pías, era normalmente usado por la iglesia para financiar la actividad económica de muchas haciendas ganaderas, agrícolas y mineras. Combinado con una terrible época de sequías, hambre y gran mortandad indígena, el préstamo forzoso que el rey sacó de la iglesia dejó a la Nueva España en una situación gravísima, propicia ya para el levantamiento armado. Pero, ¿quiénes pensaban ya en una revolución de independencia? Durante el medio siglo de las reformas borbónicas, se había afirmado entre los criollos, o españoles nacidos en América, la convicción de pertenecer a un país distinto, con tradiciones y talentos propios, que necesitaba urgentemente darse un gobierno propio. La idea de evitar con la independencia el constante abuso de las autoridades españolas iría propagándose a lo largo y ancho del país. Irónicamente, el espíritu que animaba las reformas borbónicas, exaltación de la razón, del conocimiento y del antidogmatismo, contribuiría a la creación de un ambiente propicio para las ideas revolucionarias. Importantes instituciones educativas, tales como la Academia de Bellas Artes de San Carlos, que maravilló a Humboldt en su visita a México, pues en ella se formaban no solo los artistas y arquitectos, sino también los artesanos. Así como el Colegio de Minería, verdadera vanguardia de la ciencia y las técnicas, si bien fueron creaciones de los reyes borbónicos, se volvieron cada vez más símbolos de orgullo local para refutar aquello que se decía en España, que tratándose de cultura, no se hacía nada en América que valiera la pena. Aunque fuese un grupo reducido, los mestizos y criollos educados se dedicaron a leer libros de contrabando que contenían las ideas libertarias de las revoluciones francesa y norteamericana. Ante la preocupación creciente del Estado español, las palabras libertad, progreso y nación comenzaron a circular por todas partes. Muy pronto, los debates sobre la necesidad de mayores libertades y de independencia para los novohispanos se hicieron comunes. Pero no era solamente esa parte educada de la población la que estaba
consiguiendo una identidad cultural propia. Especialmente en el norte, la formación de las llamadas milicias provinciales, destinadas a defender las fronteras del imperio y compuestas por hombres comunes de esos lugares, fortalecieron la convicción de que era posible valerse por cuenta propia sin la arrogante autoridad española. Aunque ese sentimiento de identidad tenía un tinte local, más que nacional, la sensación de ser algo más que simples vasallos del rey de España echaría raíces por doquier. Si bien las reformas borbónicas significaron un auge en la economía mexicana que no se volvería a lograr hasta aproximadamente 100 años después, durante el Porfiriato, el tremendo despojo de recursos que llevó a cabo la corona española significó también el principio de la ruina de la economía nacional durante el México independiente. El 8 de junio de 1808, la tranquilidad de la Ciudad de México se vio interrumpida por la noticia de que el rey de España, Carlos IV, abdicaba en favor de su hijo Fernando. Pero mayor sorpresa causó otra noticia. España había sido invadida por los ejércitos franceses de Napoleón, quien arrojó del trono a los Borbones y proclamó rey de España y de las Indias a su hermano José Bonaparte. La inicial sorpresa se convirtió en oportunidad política. Comenzaba una larga época de rebeliones, golpes y derrocamientos que duraría 11 años, por lo que el Estado mexicano nacería frágil y endeudado, con una economía paralizada, una sociedad dividida y una completa desorganización. Thank you.
La compleja y crítica situación de la corona española en 1808 provocó el nacimiento de revueltas e intrigas en la sociedad novohispana. Los ideales de independencia empezaron a propagarse en diversos grupos y regiones, tanto en criollos como en mestizos. Desde entonces, hubo intensos golpes de Estado y conspiraciones que desembocaron en Querétaro. En casa de los esposos Miguel y Josefa Ortiz de Domínguez, corregidores de Querétaro, se organizaban tertulias literarias, a las que asistían los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, algunos sacerdotes y comerciantes, y el cura Miguel Hidalgo, hombre ilustrado y exrector del Colegio de San Nicolás de Valladolid. Los conspiradores planeaban hacer una insurrección en diciembre, pero al ser denunciados, no tuvieron otra alternativa que lanzarse a la lucha. El domingo 16 de septiembre de 1810, Hidalgo llamó a misa y el pueblo de Dolores acudió. La misa se convirtió en una arenga. Hay que unirnos y luchar contra el mal gobierno, exhortaba Hidalgo, un cura, un líder espiritual, llamando a la unión y a la lucha. El resultado fue incendiario. Peones, campesinos, artesanos, mujeres y niños reunieron hondas, palos, instrumentos de labranza y una que otra arma y siguieron a Hidalgo dando inicio a la lucha por la independencia. Luego de tomar el pueblo de San Nicolás de El Grande, la misma noche del 16 de septiembre, este singular ejército nombró a Hidalgo generalísimo y a Allende teniente general. En el santuario de Atotonilco, Hidalgo dio a las fuerzas insurgentes su primera bandera, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Dos semanas más tarde, los insurgentes entraban a la rica ciudad de Guanajuato. Hidalgo pidió al intendente Juan Antonio Riaño rendirse, pero este se atrincheró en la alhóndiga de Granaditas con los vecinos ricos. Hidalgo dio la orden de ataque y tras una larga resistencia, la muchedumbre invadió la alhóndiga y se lanzó a una cruenta matanza y saqueo que Hidalgo y Allende no pudieron contener. Este suceso le restaría simpatizantes al movimiento y retardaría su triunfo. A pesar del temor que despertó la violencia, la insurrección se extendió por todo el territorio novohispano, motivando que personajes como el sacerdote José María Morelos se uniera al movimiento. A fines de octubre, Hidalgo llegaba al Monte de las Cruces, a las puertas de la Ciudad de México, donde aquella muchedumbre heterogénea e impreparada se enfrentó y derrotó a 1,000 criollos realistas. Hidalgo buscó entrevistarse con las autoridades coloniales, pero terminó por ordenar la retirada, quizá ante el temor de que se repitieran los excesos de Guanajuato o ante el peligro de verse acorralado por las ordenadas tropas de Calleja. Las tropas realistas, al mando del general Félix María Calleja, siguieron a Hidalgo. El desastre se consumó el 17 de enero de 1811 en Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, donde 5,000 realistas disciplinados derrotaron a 90,000 insurgentes. Los líderes del movimiento escaparon al norte, pero traicionados, fueron procesados en Chihuahua.
como intimidación. Las cabezas de Hidalgo, Aldama, Allende y José Mariano Jiménez fueron colocadas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Aún así, el movimiento había herido de muerte al virreinato. A la muerte de estos líderes, surgió como caudillo el cura Morelos, antiguo arriero familiarizado con gentes y caminos, quien al mando de un ejército poco numeroso, pero disciplinado, se movía con gran talento militar. Pronto se apoderó de muchas poblaciones del sur y convocó a un congreso en Chilpancingo en septiembre de 1813, que emitió la Declaración de Independencia. Nombrado jefe, Morelos adoptó el título de Siervo de la Nación. Sin embargo, su fracaso militar en Valladolid precipitó su caída. En noviembre de 1815, fue condenado y tras sufrir la degradación eclesiástica, fue fusilado el 22 de diciembre en San Cristóbal, Ecatepec. Para ese momento, el reino mostraba las huellas de la guerra. Su centro estaba devastado por la miseria y la ruina. Hacia 1816, la Nueva España parecía haberse pacificado. Juan Ruiz de Apodaca fue nombrado virrey y de inmediato ofreció una amnistía a los insurgentes que muchos aceptaron. En 1820 surgió un plan independentista dentro de las filas realistas. Su autor, Agustín de Iturbide, un militar criollo que simpatizaba con la autonomía, pero rechazaba la violencia del movimiento insurgente. Lo curioso de la historia es que Iturbide, cuya misión era liquidar a Vicente Guerrero, líder del ejército insurgente en el sur, lo invita a unírsele. A su vez, Guerrero estaba completamente aislado y había llegado a una conclusión semejante. La independencia solo era posible en unión con un jefe realista, así que pidió a sus tropas reconocieran a Iturbide como el primer jefe de los ejércitos nacionales. De este acuerdo, el 24 de febrero de 1821 surgió el Plan de Iguala, recibido con entusiasmo por la población y por gran parte del ejército. Madrid nombró a Juan O'Donoghue jefe político de Nueva España, quien llegó a Veracruz en julio, cuando la independencia era irreversible. O'Donoghue entendió la situación, se entrevistó con Iturbide y firmó los tratados de Córdoba, en los que reconocía la independencia y el establecimiento de un imperio mexicano. Así, el 27 de septiembre de 1821, una ciudad engalanada con arcos triunfales recibió entusiasmada al libertador Iturbide, a Guerrero y al ejército trigarante. La larga lucha por la independencia provocó la desorganización de la Nueva España, dividido con una deuda de 45 millones de pesos y sin experiencia política. El nuevo imperio nacía sobre bases muy frágiles. Iturbide no supo enfrentar la situación y al chocar con los congresistas amenazó con la renuncia. Pero era tanta su popularidad que el rumor de su renuncia fue el mejor pretexto para que el sargento Pío Marcha se amotinase con su ejército el 18 de mayo al grito de ¡Viva Agustín I, emperador de México! Entre el alboroto popular y el descontento de los insurgentes republicanos, Iturbide se coronó emperador el 21 de julio. Pero este experimento monárquico no duraría mucho. Ante el malestar reinante, Iturbide abdicó el 22 de febrero de 1823 y en mayo salía desterrado rumbo a Italia. Un año después, al desembarcar nuevamente en México, fue fusilado. La búsqueda para la fundación del nuevo Estado libre y soberano fue incierta. Se proclamaron los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución de 1824 se estableció una república representativa, popular y federal,
con un gobierno dividido en tres poderes y conformado por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Guadalupe Victoria, otro insurgente que inició su lucha al lado de Morelos, se convirtió en el primer presidente de la República. En 1828 se llevaron a cabo las elecciones para la primera sucesión presidencial y México no superó la prueba. El voto de las legislaturas favoreció a Manuel Gómez Pedraza, pero el general Santa Anna se pronunció en Veracruz a favor de Guerrero. El Congreso, sin autoridad constitucional, designó a Guerrero presidente y a Anastasio Bustamante vicepresidente. La vida presidencial era fugaz e inestable. Guerrero dejó el poder en 1830 en favor de Bustamante, poco después derrotado por Santana, que asumía así la primera de sus múltiples presidencias durante su larga estancia en la historia mexicana. Generalmente la independencia de Texas se atribuye al centralismo, pero su pérdida estaba anunciada por la entrada sin control de colonos norteamericanos y el interés expansionista de Estados Unidos. Al independizarse, el gobierno de México mantuvo la entrada de colonos angloamericanos que fueran católicos. La enorme frontera, la lejanía y la falta de recursos favorecieron que una mayoría protestante y esclavista se fuera apoderando del territorio, de manera que en las colonias privaba la ilegalidad y un ánimo separatista que se multiplicó. Todas las condiciones se acomodaron para que Texas se independizara del Estado mexicano. El gobierno envió una expedición al mando del general Santa Anna para someter la rebelión tejana. Santana recuperó el fuerte del Álamo, pero al mismo tiempo, Texas declaró su independencia. El país entró a uno de los periodos de mayor inestabilidad económica del siglo. Para la década de 1840, la desigualdad entre México y Estados Unidos se había ensanchado. La población norteamericana llegaba a los 20 millones, mientras que México apenas rebasaba los 7 y carecía de elementos para enfrentar a un país con grandes recursos humanos y materiales. En 1845, Texas aprobó la oferta norteamericana de unirse a Estados Unidos y en 1846, este país declaró la guerra a México sin otro argumento que la conquista de nuestro territorio. Para enero de 1847, Nuevo México y California, poco poblados y casi sin defensa, habían sido anexados a Estados Unidos. El ejército mexicano, mal comido, mal armado y desmoralizado por la superioridad del enemigo, se mantuvo en la lucha contra soldados bien preparados y aprovisionados, lo que hizo su sacrificio casi inútil. Después de 4 derrotas en el Valle de México, Santana ordenó el retiro del ejército de la capital. Pero entonces fue el pueblo quien defendió la ciudad ante el avance enemigo, lo que produjo un río de sangre y la declaración del estado de sitio. El 14 de septiembre de 1847, en Palacio Nacional, ondeaba la bandera norteamericana. México había perdido la mitad de su territorio. Nicholas Trist, enviado por el presidente James Polk para negociar la paz, confesaría a su familia: en todas las conferencias sentí vergüenza ante la maldad de la guerra, porque fue un abuso de poder de nuestra parte. El país disminuido en su territorio y empobrecido, se dio a la tarea de restaurar la República, pero sin poder consolidar un gobierno estable. Entonces surgió de nueva cuenta Santana como el hombre fuerte que México creía necesitar. Convirtiendo la presidencia en dictadura, adoptó el título de Su Alteza Serenísima y enfrentó de nuevo el expansionismo norteamericano, que presionó hasta lograr la firma de un nuevo tratado
con el cual conquistaron el territorio de la Mesilla. Los 10 millones obtenidos de ese tratado le sirvieron a Santana para mantenerse en el poder, pero el costo político fue demasiado alto y su descrédito aún mayor. En 1855, derrotado por los liberales que se alzaban proclamando el Plan de Ayutla, Santa Anna deja el poder y toma el camino del exilio. Desterrado Santa Anna, comienza la época de Benito Juárez, gran defensor de la vida republicana. Juárez llega al frente de la generación del 57, una de las generaciones más brillantes que ha dado el país. El primer presidente provisional a la salida de Santa Anna es Juan Álvarez, quien forma su gabinete con liberales puros: Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. Al poco tiempo, daba inicio la reforma liberal, continuando con el camino que habían trazado hombres como Gómez Farías años antes. La Constitución de 1857, tan moderna en aquel entonces como hoy, introdujo en forma sistemática los derechos del hombre: libertad de educación y de trabajo, libertad de expresión e igualdad ante la ley. Pero la oposición a las reformas del Partido Conservador lleva de nuevo a la lucha armada. En medio de una atmósfera de intrigas, traiciones y exilios, el país se divide con la existencia de dos presidentes. Del lado conservador, el general Félix Zuloaga se erige presidente en la Ciudad de México. Por los liberales, Juárez sustituye constitucionalmente a Comonfort y empieza su particular errancia, cargando con la presidencia de la República por todo el territorio nacional. Para consolidar el apoyo de los puros y de la clase empresarial, tan interesada en los bienes del clero, en 1859, Juárez y su gabinete promulgaron las leyes de reforma: nacionalización de bienes del clero, separación de la iglesia y del Estado, supresión de órdenes religiosas y libertad de cultos. Como no había recursos, los dos bandos comprometieron al país con acuerdos extranjeros: los liberales con Estados Unidos y los conservadores con Europa. Juárez fue sitiado en Veracruz, ciudad de raíz liberal, pero salió triunfante y fue electo presidente. Pero la paz se negaba a llegar. Los conservadores victimaron a varios líderes liberales y conspiraron desde Europa. Llegaba el tiempo del Segundo Imperio. Un grupo de mexicanos monárquicos promueve contra Juárez y la reforma liberal un nuevo destino para la nación. La coyuntura era favorable, pues Juárez había suspendido los pagos de la deuda externa, obligado por la escasez. Veracruz ve llegar a las flotas española, francesa e inglesa. Juárez envía a Manuel Doblado a negociar con los intervencionistas, argumentando que la suspensión es solo temporal. España e Inglaterra aceptan, pero Francia se niega e inicia su avance. Juárez autoriza la formación de guerrillas para defenderse y Puebla, al mando de Ignacio Zaragoza, se prepara para enfrentar al mejor ejército del mundo. El conde de Lorencés, confiado en la total superioridad de su ejército, no atendió las advertencias y el 4 y 5 de mayo las tropas de Zaragoza lo derrotaron. Pero la humillación solo sirvió para que Napoleón enviara 30.000 soldados más bajo un nuevo mando. Un año después y luego de un largo sitio, la ciudad sucumbió ante los franceses y Juárez tuvo que abandonar la capital. Fue así como llegaron en 1864 Maximiliano y Carlota a instaurar en México una monarquía europea. Paradójicamente, Maximiliano era un liberal convencido y al poco tiempo de ser coronado anunció que no suprimiría la tolerancia de cultos y la nacionalización de bienes de la iglesia. Sorprendidos, muchos conservadores le retiraron su apoyo.
Mientras tanto, Benito Juárez cargaba la República por el norte del país y para fines de 1865, las guerrillas republicanas, convertidas en verdaderos ejércitos, iniciaron su avance. La crisis financiera empezó a aislar al imperio. Carlota exigió el cumplimiento de los tratados europeos, pero ni Napoleón III ni el Papa atendieron sus súplicas. Maximiliano pensó abdicar, pero sus ministros se opusieron, aunque después lo abandonaron a su suerte. A principios de 1867, el rápido avance republicano dejó al imperio reducido a Puebla y Veracruz. El emperador se replegó a Querétaro, que pronto fue sitiado. Porfirio Díaz tomó entonces Puebla. Rodeado por los republicanos, Maximiliano vio su destino cumplido. Aunque el mundo pidió clemencia, Juárez no cedió y Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto a los generales conservadores Miramón y Mejía. Tras su retorno triunfal a la Ciudad de México, Juárez convoca a elecciones en donde tres liberales se enfrentan por el poder: Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, el héroe militar de la guerra que buscaba desde tiempo atrás el poder. Aunque sus enemigos se multiplicaban, Juárez es elegido presidente de la República, cargo que ostentará mediante la reelección hasta su muerte en 1872. A la muerte de Juárez, lo sucede en la presidencia otro liberal, Sebastián Lerdo de Tejada, reelegido en 1876. Pero Porfirio Díaz, destacado militar contra la intervención francesa, lo desconoce, lo mismo que José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que declara nulas las elecciones por fraude. Al final, el 23 de noviembre, Díaz ocupó la Ciudad de México al frente de un ejército y una semana más tarde asumía la presidencia. El hombre fuerte que México buscó desde 1821 había llegado. Después de 50 años de turbulencia política y militar, la paz y el anhelado progreso parecían por fin alcanzables. La paradoja es que Porfirio Díaz, mientras no tuvo el poder, luchó contra la reelección. A la postre, él haría de la reelección un instrumento para instaurar una dictadura de más de 30 años.